Vamos a escuchar ahora al alcalde de Bogotá. Al alcalde de Bogotá, que ha tenido una participación destacada en lo que ha sido esta segunda conferencia aquí en Cochabamba, Bolivia. En alguna, señor presidente de la República de Bolivia, de la República Bolivariana de Venezuela, de la República del Ecuador, cancilleres de Cuba, canciller de Bolivia, vicepresidente Linera, además invitados de otros gobiernos latinoamericanos y del mundo, señoras y señores integrantes, compañeros y compañeras de movimientos sociales que quieren defender la vida en el planeta. Hace algunos años, siendo congresista de Colombia, leí en algunas páginas la historia de un pueblo indígena que en ese entonces amenazaba con suicidarse en forma colectiva. El pueblo Uwa, ubicado entre Boyacá y Arauca, llegando a la frontera con Venezuela, se oponía a una explotación petrolera allí en la región de ellos y consideraba, y así lo decía, que esa explotación petrolera podía equivaler a quitarle la sangre a la madre tierra, dado que el petróleo es la sangre de la tierra, decían ellos. Yo al principio, solidario con ellos, luchando con ellos, no podía entender cabalmente qué podía significar eso de que el petróleo es la sangre de la tierra. Y hoy, años después, en medio de estas luchas, ante la inminencia de un desastre universal de la vida, ahora sí comprendo qué quería decir esa comunidad ancestral, antigua, alrededor de que el petróleo es la sangre y que por tanto no se puede extraer de la tierra. Y es que el petróleo y el carbón son seres que fueron vivos hace millones de años, que se transformaron en la geología y se convirtieron hoy en el nuevo oro de la codicia. Hoy el petróleo y el carbón extraídos, siendo vida antaño, representan la muerte del presente. Es que una economía fósil construida sobre la base de la codicia y del mercado se expandió por el mundo, fue gracias al carbón y al petróleo. Hoy no es difícil mirar a nuestro alrededor, aquí mismo en este sitio, y observar cómo nos rodea el petróleo, cómo las cosas que están hechas aquí, las que usamos cotidianamente, tienen una transformación de algo que fue vivo antaño y ahora es muerte. Una economía de la muerte, una economía de la codicia, que en el siglo XX, bajo la bandera del capitalismo y del viejo socialismo, fueron depredadoras. Hoy nos grita al frente, hoy se nos viene encima una nueva realidad a la cual tenemos que hacer frente. Ese mercado creó su contrario, ese capital se transformó en su contrario. Hoy no es como hace dos siglos la contradicción fundamental entre el capital y el trabajo. Hoy la economía de la muerte hace que la contradicción fundamental sea entre el capital y la humanidad entera, entre el mercado y la vida misma. Por tanto, la lucha que empieza a coger un vuelo de multitudes en América Latina, convocando al mundo, porque tiene que ser una lucha universal, global, es una lucha por la vida, es una lucha por nuestros hijos, los hijos de los pobres, pero también los hijos de los ricos. Yo, como alcalde mayor de Bogotá, he estado presente
en las llamadas COPs, en las cumbres de Naciones Unidas, buscándole salidas al problema del cambio climático. He visto cómo los mismos agentes que dijeron que el mercado nos traería la felicidad per se, que los mismos agentes y actores que protegieron la globalización mercantil de la economía fósil, hoy tratan de reunirse para resolverle los problemas a la humanidad. Quizás porque se dieron cuenta que el petróleo, al emitir los gases efecto invernadero, matará a sus propios hijos. Quizás porque se dieron cuenta que la maquinaria mortífera más letal, más que las bombas atómicas, la han puesto en marcha ellos mismos. Sin embargo, quieren reunirse en cumbres cerradas. Sin embargo, quieren reunirse por fuera de los pueblos. Sin embargo, quieren reunirse en instancias de poder solitaria, a donde solo llegan los lobistas del petróleo, los lobistas del carbón, los beneficiarios y privilegiados del mercado y de la economía fósil. De allí no van a salir las soluciones, por tanto. No podemos ilusionarnos en que los encumbrados van a construir a partir de los instrumentos del mercado y de la misma tecnología que generó el cambio climático las soluciones. Esa ilusión no nos es permitida esta vez. Y no nos es permitida porque si París se equivoca en la reunión de los encumbrados, entonces llegará la muerte a los pueblos. ¿Qué hacer? El 22 de septiembre en la ciudad de Bogotá nos reunimos muchos movimientos sociales de América y escribimos esta carta que les traemos a ustedes. Y vino el alcalde a Cochabamba al Encuentro Mundial de Movimientos Sociales con esta carta a encontrar otras cartas y otras propuestas. Allá hablamos de la necesidad de construir un fondo para adaptar los territorios al cambio climático, no a partir de los impuestos y de los recursos de los estados, sino a partir de un impuesto que grave las transacciones financieras de los capitales especulativos del mundo, que son 80 veces mayores que toda la producción mundial. Allí hablamos de usar la tasa Tobin, como se llama, como un impuesto a la especulación que financie el fondo multilateral, que pueda ayudar a las regiones a adaptar sus economías, sus sociedades y sus territorios al cambio climático y mitigarlo. Allí hablamos que el fondo no podría entregar los recursos a las naciones, a los pueblos y a los territorios bajo la consigna de que son créditos y que tienen que ser bancables, porque no sería más sino una extensión del Fondo Monetario Internacional y de la sempiterna deuda pública que como una costra atraviesa la historia de nuestros pueblos. No, el cambio climático no se soluciona así. Los recursos que no pueden salir de los estados solamente, sino de los capitales especulativos que son los que se desataron el cambio climático, deben invertirse con un criterio que no es el de la tasa de interés, sino que es el de la cantidad de vidas que se salvan. Y aquí encontramos en Cochabamba el Tribunal de Justicia Internacional, el Tribunal Climático Internacional. Pues no es la hora de aglutinar las propuestas, no es la hora de construir una plataforma común con las propuestas mucho más eficaces, radicales y alternativas que se puedan contrarrestar con el discurso políticamente correcto que hasta ahora Naciones Unidas desarrolla en torno al cambio climático. Es que la defensa de la vida, ¿nos obliga acaso a un discurso políticamente correcto o es que llegó el momento de dar un grito de razón
En tanto lo que está en cuestión es la vida de la humanidad, la vida en el planeta. Una plataforma común y no un espacio exclusivo de encumbrados, sino en París, una especie de comuna de la humanidad. En Bogotá llenamos la Plaza de Bolívar, millones de personas salieron. En Cochabamba, miren lo que hay en este municipio. Miles de personas, de pueblos. Pues a París tienen que llegar los pueblos. A París tienen que llegar las multitudes. No es un espacio decente de encumbrados y una manifestación políticamente correcta de 20.000 parisinos. Es un millón de personas en París. Es la multitud en París gritando la razón, exigiendo a los encumbrados, al espacio del poder, que en París se tienen que tomar las decisiones si queremos preservar la vida, y que esas decisiones ni más ni menos implican un cambio de paradigma político, económico y filosófico, una gobernanza mundial, multilateral y democrática, una regulación profunda del mercado a escala global y unos instrumentos públicos que, regulando el mercado, permitan perfectamente salvar la vida antes que nada. Antes que la codicia es la vida. Por tanto, les propongo, presidentes, convocar conjuntamente a las multitudes en Europa, a las multitudes latinoamericanas, africanas y asiáticas, a París, una nueva comuna. París tiene un nombre simbólico. De allí nació la revolución democrática, que hizo parte de nuestras repúblicas. De allí nació la Comuna de París, que creó la palabra socialismo. Pues hoy hay una nueva era, una nueva manera de pensar y de entendernos en la diversidad. En París puede haber la nueva oportunidad con las multitudes de una nueva comuna, pero esta vez de la humanidad y en defensa de la vida. Muy amables, gracias por haberme escuchado. Alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, dando sus palabras, comentaba y convocaba a una nueva comuna de la humanidad y en defensa de la vida en París, a propósito de esta cumbre por el cambio climático que mencionaba se va a realizar en el mes de diciembre. No podemos ilusionarnos en que los encumbrados van a permitir soluciones al cambio climático, decía Gustavo Petro. Habló también sobre su experiencia, sobre la lucha de indígenas en Colombia que se oponían a la explotación petrolera y su crítica a la economía de la codicia alimentada por el capitalismo y la práctica extractiva que hoy día genera, según sus palabras, una rivalidad entre el capital y la humanidad, entre el mercado y la vida. Y es parte de esa crítica a los lobistas del petróleo y a los beneficios que obtienen a propósito de los bienes ambientales que se generan en nuestro continente. Decía entonces, no podemos ilusionarnos en que los encumbrados en esa cumbre en Francia van a permitir soluciones al cambio climático, no sin antes hacer importantes reformas en materia de gobernanza, en materia de economía. Importantes declaraciones que ofrece el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, que también pues ha mantenido en las redes sociales una participación importante a propósito de este escenario.